hizo de Rufi. Presidente de Sudáfrica, estuve 27 años en la cárcel, desde 1994 estuve con el apartheid muy fuerte. Y apartheid, ¿vosotros sabéis qué significa el apartheid? ¿Sí? El apartheid es la separación entre negro y blanco que hubo en Sudáfrica durante 50 años. El apartheid, cuando yo estuve trabajando en la política, hubo muchísimas manifestaciones. Que tuvieron mucha gente a favor mía y me ayudaron mucho en el tema de por rugby. Pues yo un día llamé al capitán de la selección de los Pingos para jugar a la final de la Copa del Mundo de rugby y le dije que ellos podían ganar la final. Y la final, jugaron la final contra los All Blacks y los Pingos y ganaron la final. Y eso me hizo a mí muy feliz y me hizo un país muy grande y muy fuerte. De los materiales, lo típico, la camiseta, las medias y las calzonas, un protector bucal para los impactos, las botas con tacos, que los profesionales tienen tacos de hierro, el balón de rugby, el reglamentario, y el tic, que sirve para pegarle la patada al balón. Y hemos querido representar con esto que la final de las Seis Naciones, en la que Sudáfrica ganó a Nueva Zelanda y por fin en Sudáfrica se consiguió la igualdad para negros y blancos. Bueno, Nelson Mandela fue un abogado sudafricano que luchaba en contra del apartheid y fue presidente de su país desde los años 1994 a 1999. El apartheid básicamente era la separación entre negros y blancos y era muy extremista eso, se llegaban a separar los baños, solo mujeres blancas, solo mujeres negras. Bueno, un partido de rugby dura una hora y media, teniendo dos tiempos de 40 minutos y el descanso que son 10 minutos. Las prórrogas si se utilizan son dos tiempos de 15 minutos cada uno. El balón se pasa con las manos y siempre se pasa que tienes atrás tuya o al que está a la misma altura que tú. Y si la quieres pasar para adelante, pues tiene que ser con las piernas. Y se considera un ensayo cuando un atacante consigue poner el balón detrás de la línea del equipo contrario. Después del ensayo viene una transformación, que es poner el balón así y darle con el pie y tiene que entrar dentro de la portería. Vamos a explicar lo que es la touch y la melee. La touch se realiza cuando el balón sale del campo y hay que disputarlo entre los dos equipos. Siempre se coloca uno en una fila uno y en una fila el otro. Y se suele levantar a un ágil, dos por todos, y disputa el balón con el otro ágil. Y o lo coge o simplemente le da un toque y lo manda para su campo. Y ya en su campo pues inicia una jugada. Para hacer la touch, le coge de aquí de arriba de la rodilla, además que suele haber una cinta, en las redes profesionales suele haber una cinta, la cosa que ahora no tenemos, entonces pues no se nos resbale, le cogemos abajo. Y el de atrás le coge justo abajo del glúteo, del muslo. La melee consiste en un duelo entre los dos equipos, que se realice cuando hay un golpe de castigo, que el equipo afectado elige entre drop, tiros a palo, justo muy cerca, melee o continuar el juego. Y bueno, la melee consiste en una confrontación entre los dos equipos, se lanza el balón por medio y se trata de darle con el talón hasta que llegue al último, con una foto, por medio.
empuja para... Hay tres indicaciones, crash, que es rechazo, bike, que es crocaute, y set, que es...